Papá y los cocodrilos tuvieron una muy larga historia. ¿Lo va a hacer? ¡Sí, lo va a hacer! Se convirtió en la persona con más influencia en la preservación de los cocodrilos y la actitud respecto a ellos. ¡Oh! ¿Qué cocodrilo? Indudablemente, es algo que se quedó en mí. Sin duda, son mis animales favoritos. Cuando cumplí 10 años, mi regalo fue poder alimentar a un cocodrilo. Y desde entonces, realmente me he sumergido en un gran programa de entrenamiento. Porque un día, yo dirigiré el zoológico de Australia. Y eso significa que debo tener mucha experiencia con todos los animales de aquí. ¿Y quién mejor para enseñarme que el mejor amigo de papá, Wes? ¡Miren a este hombre! Es Wes, mi mejor amigo. ¡Es fuerte! Y puede resistir casi cualquier cosa. Y por Dios que también ha salvado mi vida unas cuantas veces. No pierdas de vista los de atrás. Sí. He hecho muchas cosas con Robert en estos años. Y conforme crece, sube poco a poco hasta la cima. Cuidado detrás de ti. Sí. Buen trabajo. En algunas semanas, él alimentará a uno de nuestros cocodrilos más agresivos y grandes. Me pone algo nervioso. Para papá, el crocodiceo era la parte más importante del zoológico. Estoy intentando convencerlo de que soy su objetivo. Quiero que se interese en un gran pedazo de comida y que lo activará lo suficiente y después mostrarle a la audiencia su poderoso ataque de muerte. Cuando llevamos un cocodrilo en el cocodriceo, les estamos mostrando cómo se comportan como cocodrilos. ¡Ah! Una vez que sabes cómo trabajan, puedes vivir de forma segura junto a ellos. Robert tiene 14. Es su turno. Y por primera vez, podrá contarle a las personas sobre los cocodrilos por sí solo. Hemos tomado una decisión y tu primera gran demostración completa para alimentar a los cocodrilos será con Graham. Es un gran cocodrilo. No solo es un gran cocodrilo, sino que también tiene un poco de golpea historia. Fuerte. Golpea fuerte. Hace mucho mordió a tu papá. Era una captura de rutina y luego ¡bam! Me mordió la mano y me arrastró al agua para matarme. Por suerte, aterricé en su cabeza y salí de esa con vida. Graham nunca me ha perdonado por terminar solo con una mano herida. Perfecto. Perfecto. Oh, es muy Entra linda. Quizá podrías ir del otro lado, muy Robert. Bien, sí. Tal vez quiera salir. Suena bien. Es un momento aterrador porque estamos llegando al momento clave de su capacitación. Excelente, Robert. Muy bien. Oh. ¿Sabes? Es como aprender a volar un avión. Un día el instructor ya no se sube contigo y te dice, vamos, vuela. Y piensas, ¿es en serio? Despegas. Y ahora estás tú solo. Hay un equilibrio de cuando estás listo para hacerlo. Es muy divertido ver el camino de Robert para aprender en este ambiente. Ese es el mejor sonido. Pero me encantaría que Robert pudiera sentirse completamente listo para convertirse en adulto junto con los hermosos animales que tenemos aquí. Hoy fue un buen entrenamiento. Para cuando tenga que alimentarlos, espero estar listo. Excelente. Siempre hay algo de nervios porque estás alimentando a uno de los depredadores más grandes del planeta. Y me gusta que Wes esté aquí, estará acompañándome todo el tiempo, pero será la primera vez que yo haga todo sin su ayuda. ¡Hola! ¿Cómo están? Ver cómo ha crecido con el tiempo ha sido fenomenal. Esto es algo que ha querido hacer durante toda su vida. Y estoy muy orgullosa de él. ¿Qué cocodrilos alimentaremos hoy? Es mi cocodrilo favorito y se llama Graham. Oh, ¿estás Graham. Listo para alimentarlo? Sí, de acuerdo. Sabes que Graham es un cocodrilo muy, muy travieso. Sí. Debes estar atento, amigo. Hagamos. Aquí vamos. Muy bien. Muy bien, amigo. Ten mucho cuidado porque es impredecible.
Por suerte, el agua está clara y puedo ver cuando se pone en posición. Pero pueden ver que está listo para atacar. ¡Saldré del agua! ¡Ten cuidado, Robert! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Robert! ¡Se lo tragó entero! Luego era hora de mostrar el ataque de muerte. Y ese fue el único momento donde me sentí tan nerviosa. Lo que Robert va a hacer ahora es que les va a mostrar cómo atacan los cocodrilos en su estado salvaje. En el ataque de muerte, tienes un gran pedazo de carne al final de una cuerda y puedes demostrar cómo un cocodrilo mata a un animal y lo arrastra hacia el agua. Hoy está muy concentrado. El cocodrilo arrastra y sacude para ahogarlo rápidamente, para después proseguir a devorar su presa. ¡Oh, oh! Tiene la cuerda. Sí, ve a la izquierda. Camina hacia allá. Sí. Al jalar la cuerda, Robert está imitando a un animal en problemas y luego, con suerte, hará que el cocodrilo haga el ataque de muerte. ¡No, allá va, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Eso es! Como la cabeza del cocodrilo se sacude violentamente, si no sueltas la cuerda, saldrás volando hacia el agua con el cocodrilo. Eso es lo que estaba pensando en ese momento. Y ese fue el único momento en el que estuve nerviosa. ¡Lo va a hacer! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Ahora regresa acá muy rápido! ¡Eso es, buen chico! ¡Otra vez! Son increíblemente grandes y fuertes, así que cuando estás sujetando la cuerda es muy difícil tirar un poco de ella. Puedes jalar tanto como puedas, pero para ellos es algo muy suave. Tienes que esforzarte mucho para lograrlo. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿La cortamos? Hay que hacerlo. Sí, de acuerdo. No la sueltes, Robert. Sí, buen trabajo. ¡Fue asombroso! Increíble, amigo. Me cansé un poco. Lo hiciste muy bien. Robert lo hizo perfecto. El cocodrilo mostró el ataque de muerte muy bien. Fue una muy buena demostración de lo que haría un cocodrilo en la naturaleza. No podría estar más orgullosa de Robert. Es un día fantástico. Muchas gracias por haber venido. Estoy muy contento de que estuvieran aquí en mi primera demostración con cocodrilos. Me divertí mucho. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.